las plantas purifican el aire. Es un aire puro. Efectivamente, la reforestación se hace necesaria e indispensable para poder recuperar las áreas, para ayudar a que las vertientes de agua se puedan también recuperar o mantener en todo caso. Participa bastante la familia, los productores, las productoras, desde la preparación de las semillas, de los viveros, hasta la instalación en campo definitivo y la protección y manejo de las plantaciones de los forestales en campo, ¿no? Y gracias a este apoyo de Reforestation es que tenemos la oportunidad de entrar en contacto con familias, sensibilizarlas realmente y hacer conciencia ambiental en ellas. Los árboles son importantes en la vida diaria porque tienen muchos beneficios en tanto en la madera, la leña y también en el medio ambiente, que es en el bienestar de la salud. Cuando más verde hay, más vida se siente. Los árboles de suma importancia cuando vemos un medio ambiente más verde y es más saludable. Se han organizado comités de reforestación en cada caserío donde se interviene con el proyecto, ¿no? Y durante un proceso de concientización tenemos una participación muy activa de beneficiarios a través de estas asociaciones organizadas. El beneficio de sembrar una planta es a largo plazo, ¿no? Los árboles que nos traen mejoran el aire, el medio ambiente. Nosotros llamamos este reforestar para tener los campos verdes. Así es. Reforestar es sembrar una vida y tener más futuro en adelante.